Esta fue la despedida de Larry Bird después de defender tantos años la camiseta de los Celtics de Boston. Y la de Magic Johnson de los Lakers. Cuando Johnson y Bird decidieron retirarse, muchos temieron que la Asociación Nacional de Básquet Norteamericana perdería buena parte de su brillo. Sin embargo, mientras estas dos leyendas ya pasaban a integrar la historia del deporte, la liga vislumbraba un futuro venturoso gracias al aporte de muchachos que han demostrado poseer un talento extraordinario. El comisionado de la asociación había anunciado la selección de Shaquille O'Neal como número uno en el draft del 92. Con sus 2 metros 10 de altura y sus 135 kilos de peso, Shaquille hizo su paso del amateurismo universitario al profesionalismo con explosiva repercusión. El primer novato desde Michael Jordan en ser invitado a formar uno de los teams en el partido de las estrellas, Shaq, con su contrato de 40 millones de dólares y sus continuas apariciones en comerciales televisivos, se ha transformado en una figura célebre. Password. Don't fake the funk on a nasty dunk. Aunque su equipo de Orlando no llegó a clasificarse para los playoffs de esta temporada, O'Neal continúa disfrutando de inmensa popularidad e inspirando a quienes quieren seguirle los pasos en la NBA. Uno de ellos es Alonzo Mourning, que ha ingresado a los Hornets de Charlotte poniendo su marca en la primera temporada al contribuir en buen grado a que su team alcanzara la ronda eliminatoria. Un promedio de 21 puntos, 12 rebotes y 2 bloqueos por partido son estadísticas que hablan por sí solas. Christian Ledner, que actualmente integra el equipo de Minnesota en la NBA, cumplió una destacadísima campaña amateur liderando a los Diablos Azules de Duke en la obtención de 2 campeonatos universitarios.